Mauricio Toro, de profesión soy periodista, tengo 30 años. El año 2000 sufrí un accidente automovilístico, lo cual me dejó en silla de ruedas debido a una fractura lumbar que tuve en el nivel de L2. Esto permitió que no tenga movilidad en las piernas y no poder caminar nunca más. Accidente, cuando entra un médico a comentar tu estado actual, tu condición, cómo vas a quedar tu secuela, se te vienen siempre muchas preguntas en la cabeza que incluso da miedo hasta consultarla por la respuesta que puede ser muy fuerte. En esta forma del buen sexo, en esta forma de cómo se debe practicar el sexo, quedan de lado las sexualidades diversas. Lo que nos lleva a que con el tiempo se excluyan de conversaciones a las personas con discapacidad, se excluyan del diálogo, se excluyan como sujetos de deseo, se excluyan como objetos de deseo. En la parte sexual tuve un muy buen apoyo, gracias a Dios tengo una lesión que me permite tener una buena relación sexual y todo eso también se ha ido adquiriendo con el tiempo, se ha ido también profundizando mejor lo que son las distintas poses que quizá para muchos es algo novedoso o algo, alguna fantasía. Muchas personas con discapacidad terminan iniciando su vida sexual de forma violenta, de forma abrupta. Por tanto, lo que tenemos que hacer es retrotraer el discurso, es cambiar el discurso y entender que también son personas con deseos sexuales, son personas con objetos sexuales, son personas de derechos sexuales. Las personas con discapacidad por sanidad, ya sea corporal, por sanidad ya sea mental, mejor deben tomar el camino de la esterilización. Lo que es sin duda un error, porque nuevamente estamos excluyéndolos como sujetos de derecho, estamos excluyéndolos como sujetos de derechos sexuales, estamos excluyéndolos como sujetos de deseo, nuevamente, como objetos de deseo. Bueno, yo conocí a mi actual esposa en una convivencia, en un carrete, y surgió todo este amor que hoy en día ya llevamos 6 meses de casado, feliz, y compartimos todos los espacios. Ella muchas veces no tenía ella mucha experiencia sobre la discapacidad, nunca había tenido la experiencia de compartir con alguien con alguna discapacidad, y cada vez cuando las personas mencionan la discapacidad creo que es una forma de justificarse. Lo invito a las personas que tienen alguna discapacidad a no justificarse y menos a instrumentalizar su silla, su impedimento, su discapacidad. Para poder justificar a nosotros, nos debemos justificar por lo que realmente nosotros somos y lo que realmente nosotros valemos.